En la actividad de balance anual del trabajo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Cienfuegos, el director nacional de alto rendimiento reconoció el nivel de eficacia de la delegación antillana a la cita estival nipona y a la de los primeros Juegos Panamericanos Junior, lo cual tienen como sostén la aplicación de metodologías implementadas por técnicos y entrenadores cubanos, que se erigen de referencia para otras naciones. Nuestros entrenadores hicieron mucha innovación y hoy podemos hablar categóricamente no solo de una escuela de boxeo cubana, hay que hablar de una escuela de canotaje cubana, hay que hablar de una escuela de lucha greco-cubana y hay que hablar de una escuela de entrenamiento deportivo cubano. En el cónclave, el Directivo Nacional de Alto Rendimiento también reconoció que en el afán de promover la superación de técnicos y entrenadores de las escuelas de alto rendimiento, además de las categorías científicas, hay otras opciones que deben insertarse con mayor protagonismo en los centros de alto rendimiento provinciales y nacionales. Y se hablaba mucho aquí del tema de la superación. Y yo digo, siempre he dicho, el doctorado es importante, pero hay que utilizar las otras vías de superación, que a veces no las explotamos como hay que explotarlas. El doctorado sería el producto final, pero nosotros tenemos que seguir explotando las otras vías. Nosotros tenemos 13 especialidades aprobadas por el MES. Nosotros los entrenadores en fuego tienen que insertarse, que se da en La Habana, es verdad que quizá un poco más atrás, pero se hacen especialistas en su deporte. Tenemos que utilizar más las maestrías. Sí, aquí se hizo una maestría masiva, pero esa no es la que resuelve el problema. Y tenemos que hablarlo así con toda la... Nosotros tenemos que seguir con las maestrías, pero las maestrías que hoy tiene que ver con lo que va a resolver el problema en cada uno de los deportes. Y tenemos que seguir utilizando los talleres, los seminarios, todas las vías de superación. Y el doctorado sería el producto final o la salida final de todo eso que tenemos que hacer. La aplicación de la ciencia al deporte es una asignatura pendiente para técnicos y entrenadores en toda la isla, quienes deben desengavetar tesis de doctorado, maestrías y otras investigaciones de las universidades del deporte de probada calidad, que por las rutinas productivas se obvian y no se utilizan en el trabajo de base y hasta en el de alto rendimiento. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.